Peter distrajo a los piratas mientras Campanita llevaba a los niños a un lugar seguro, directo a la guarida de los niños perdidos, diciéndoles que atacaran a Wendy. Dicho esto, los niños le lanzaron de cosas, cayendo a los suelos, pero Peter llegó justo a tiempo para salvarla. Esto lo enfureció mucho, ya que él les trajo a Wendy para que les contara cuentos, y ellos la recibieron a pedradas. Entonces los niños se excusaron diciendo que Campanita se los ordenó. Por ello, Peter Pan la desterró, y así fueron a ver a los apaches. Cruzaron la jungla felizmente, silbando sin parar, hasta llegar al bosque, donde a Miguel lo siguió un indio. Era toda una tribu que capturó a todo niño perdido. Los tenían a todos, pero eran sus amigos. Sabían que los iban a liberar, pero el jefe les dijo que esta vez no, ya que su hija desapareció. Solo lo haría si ella volviera. Por otro lado, Peter y Wendy fueron a ver a las sirenas, que adoraban a Peter. Tanto así que al verlo con una chica, se pusieron muy pesadas, molestándola, haciéndola enojar. Cuando de repente, Garfio apareció y venía con la hija del jefe indio, por lo que la siguieron, donde llegaron a la roca calavera, escuchando que buscaba el escondite de Peter, pero la princesa Tigrilla se rehusaba a delatarlo. Entonces Peter asustó a Garfio, al igual que a Smith, haciendo que liberara a Tigrilla, enfureciendo al capitán, ya que vio lo que Pan estaba haciendo, atacándolo. Pero Peter voló, jugándole varias bromas, que terminaron tirando a Garfio, enfrentándose espada a cuchillo. Pero al final, Peter lo dejó a punto de caer al agua, donde Tic Tac lo esperaba, a punto de tragárselo. Pero Garfio se resistió y huyó de él. Nadó y nadó, siendo perseguido por él. Con esto, Peter salvó a Tigrilla, mientras que Garfio volvió a su buque, sintiéndose muy mal, bastante enfermo, donde Smith le contó que Peter Pan desterró a Campanilla por culpa de Wendy. Quería matarla por celosa. Esta noticia llamó la atención de Garfio. Quería aprovecharse de eso. Quería convencer a Campanita de que eran sus amigos y así le dijera cuál era el escondite de Pan, ordenándole a Smith que capturara a Campanita. Dicho esto, él fue rápidamente, mientras que el jefe indio le dio las gracias a Peter por salvar a su hija, nombrándolo Aguilita Voladora, algo que emocionó a todos, y así celebraron, fumaron y bailaron como todos unos apaches, donde Tigrilla le coqueteó a Peter, poniendo celosa a Wendy, por lo que se fue, cuando Smith capturó a Campanita, llevándola con Garfio, quien le tocó un poco de piano y la recibió como un caballero, siendo empático con ella, diciéndole que fue un error que Wendy llegara al país, que Peter fue injusto con ella, que la niña era el problema, por lo que debían raptarla y llevársela con ellos. Dicho esto, Campanita se emocionó. Quería ayudarlos y los iba a llevar a su escondite, lo que emocionó al capitán, pero con la condición de que no le hicieran daño a Pan. Y así le dio los datos necesarios para llegar a él. Con esto, Garfio la encerró, que cuando los niños perdidos regresaron a su escondite, Wendy quería irse a casa, pero sus hermanos querían quedarse, por lo que ella les dijo que tenían una mamá que los estaba esperando, algo que los niños perdidos no entendían, por lo que Wendy les dijo que una madre era la persona más linda del mundo, un ángel de la guarda, que arrullaba, besaba y cuidaba incondicionalmente, que los guiaba por un camino seguro, que les daba todo su amor.
daría un 10. Se las recomiendo ver. La pueden encontrar en Disney Plus. Muchas gracias por llegar hasta aquí y, como siempre, sigan siguiendo pelis.